Antes que nada, gracias por la entrevista. Y sí, fue una dura carrera, muy cansativa, pero se pudo terminar y muy feliz de representar a Montero. El sábado, la modalidad enduro, saqué primer lugar, gracias a Dios, y hoy día con segundo lugar, con esfuerzo, pude. Fuerte competencia con María Cené, ¿no? Sí, fuerza competencia. En la mitad de la competencia la estaba ahí, pero mis brazos ya no dieron y me alejé, pero no le dejé dar. Así es, efectivamente. ¿Qué te ha parecido el circuito, la organización? El circuito me pareció muy bien, los saltos como los supercross, las curvas bien perfeccionadas, bien. La organización igual muy bien. ¿A quién le dedicas esta participación que has tenido este fin de semana? Le dedico principalmente a mi familia que me apoya, a algunos de mis amigos igual que estuvieron ahí en llamada dándome su apoyo, a mi familia más que todo y a mi mecánico. Muy bien, felicidades, Carla. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.